Amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de construcción en los Sims 4. ¡Sí! Es el mes de terror, chicos. Y la verdad es que ya tengo ganas de traer esas construcciones spooky, tenebrosas, que traigo atoradas en la mente para todos ustedes. Así que, chicos, vamos a ir eventualmente sacando esas construcciones y vamos a comenzar con esta, que tal y como pudieron ver al principio del video, si es que pudieron ver algo, porque la verdad es que estaba muy oscuro, el clima para grabar las cinemáticas no era el más apropiado. Bueno, el entorno de iluminación, ya saben, hay mundos que son más oscuros que otros. Planeaba hacer esta construcción en el mundo de vampiros, pero la verdad es que es todavía más oscuro ahí, así que mejor decidí hacerlo en esta parte de Windenburg, en las Islas Solitarias. Y sí, chicos, el día de hoy les traigo una construcción de cabaña. De cabaña tenebrosa o de cabaña espeluznante, como le quieran decir. El estilo, chicos, de esta casa es ese, ser espeluznante, ser tenebroso, pero al estilo de los Sims 4, ¿saben? No al estilo realista que estamos acostumbrados a ver, sino al propio juego, que se adapte al propio juego. Y para esto utilicé el pack de accesorios escalofriante, que en inglés se llama Spooky, así es, nada más, The Sims 4 Spooky, y súper gracioso. Lo tenemos ahí, escalofriante, y ese fue el pack que utilicé, entre otros, claro, como decoración para esta construcción, chicos. Entonces van a ver lo que necesitan pues en la galería, porque de hecho ya pueden descargar esta construcción a partir de ahora en la galería de los Sims 4. Le encuentran con mi Origin ID, que es Fritosaurio, o buscando en la pestaña comunidad con la etiqueta Fritosaurio, les aparecen todas mis construcciones. También aquí abajo en la descripción del video, chicos, van a encontrar el enlace de descarga de esta construcción para que puedan tenerla en sus juegos. Es el enlace de la galería web y también el enlace de descarga normal, chicos, para todos ustedes. Oh, sí, una preciosa casa tenebrosa. Es una casa, chicos, a fin de cuentas es una casa. Pero vamos a hablar acerca de esta construcción. Tal y como pueden ver, se encuentra ubicada en un pantano, y es que también ya tenía ganas de hacer una construcción de alguna casa en un pantano, porque de hecho me la habían sugerido en los comentarios. Fue una idea apoyada en su momento de alguien que comentó una casa en un pantano y apoyaron su idea, y la verdad es que voy a traer otra construcción relacionada con esa petición que me hicieron. No tiene nada que ver con cosas tenebrosas, sino que va a ser una casa en un pantano, porque ya he hecho tres casas en el lago, tres o dos casas, no es cierto, ya hice tres casas en el lago, y estos lagos pues son de agua clara, y pues también me han pedido que lo haga en estas aguas pantanosas. Y pues bueno, chicos, voy a hacer otra construcción muy aparte de esta, pero esta particularmente, que es tema tenebroso, pues se encuentra en la en un pantano, y me gustó, chicos, el concepto de una casa, una cabaña tenebrosa en un pantano, porque le da todavía ese toque más tétrico, o al menos es así como yo lo veo en esta cabeza retorcida de Fritosaurio. Ustedes, chicos, pongan en los comentarios qué les ha parecido esta construcción al final, después de que hayan visto las cinemáticas que incluyen la parte interior de la casa. Al principio vieron un poco de lo que es la casa, si es que, como les digo, vieron algo al principio, y al final van a ver el interior de la casa, que en este momento pues estamos a punto de decorar. Chicos, la combinación de colores fueron texturas que vienen con el pack de escalofriante,
Sí, el pack este que se agrega objetos de este tipo Halloween al juego, pues bueno, aquí utilicé estas texturas y de hecho la construcción es 70% escalofriante, o sea, del pack, ¿no? También intenté de que sea escalofriante, además de que sea el pack de escalofriante, ¿entienden? No sé si me doy a explicar. Y pues bueno, chicos, ahí están algunos objetos. Comenzamos a decorar, a poner un poco de iluminación. La verdad no quería que fuera demasiada la iluminación en el exterior, pero también tenía ese punto o esa cuestión en la que ustedes tendrían que ver algo en las cinemáticas. Así que decidí no hacerla tan oscura, sino agregar un poco más de iluminación en el exterior. Y las ventanas que tiene la casa con la iluminación interior, pues ya dan luz a ciertas partes del exterior. Por lo tanto, chicos, espero que las tomas cinemáticas hayan quedado perfectas para el video. Bueno, no perfectas, pero sí decentes para el video final, a la hora de que ustedes vean las cinemáticas. Por eso les digo que es muy importante que también me digan si vieron algo al principio. Pero bueno, no se preocupen. Digamos que el exterior sí es muy importante, pero no tan importante. O sea, sí es importante, pero no tanto como el interior, chicos, que es la decoración ya final de la casa y que es donde ustedes, si se descargan esta casa, van a estar jugando. Y pues bueno, ya van a ver, chicos, en la planta baja de esta casa, sostenida por columnas directamente desde el pantano, vamos a encontrar la cocina y el comedor con estos objetos tétricos del pack escalofriante. En el segundo nivel vamos a encontrar el living y en la última planta de esta cabaña vamos a encontrar la habitación, la única habitación de esta casa, con una cama doble y algunas arañitas colgando del techo, sí. Así que pues sí, ahí están. ¿Les gustan las arañas, chicos? La verdad yo pues les tengo un poco de cosa a las arañas. No son mis criaturas favoritas, pero pues supongo que puedo tolerarlo un poco. En fin, chicos, recuerden que si juegan con esta construcción me gustaría que me enviaran capturas de pantalla, como ya mucha gente lo ha hecho. Muchas gracias, en serio, que juegan con la construcción y me mandan sus capturas. Pueden hacerlo a través de mis redes sociales. También, chicos, suscríbanse al canal y activen las notificaciones tocando la campanita que aparece al lado del botón suscribirse. Y si por alguna extraña razón YouTube no les avisa de cuando subo un nuevo video, pues ahí están, como les digo, las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde se publican los videos, y ahí les van a, bueno, si activan las notificaciones les van a llegar los tweets de los videos también y cosas narnianas que me la paso tuiteando todo el tiempo. En fin, chicos, creo que por el momento no tengo nada más que decir de esta construcción. Simplemente, como observaciones finales, fue que me encantó toda la distribución de la casa, la forma de la casa, chicos, me encantó, ya que es una casa súper pequeña, en vertical, las habitaciones todas desalineadas. Me encantó los colores tétricos, oscuros en el exterior, chicos. En el día la casa se ve muy bien, en la noche se ve mejor. Porque bueno, si es que se ve algo, pues la poca iluminación que tiene se ve padrísima, chicos. Entonces ustedes pongan en los comentarios qué les ha parecido esta casa y si tienen alguna otra sugerencia de alguna otra construcción que les gustaría ver en el canal. También coméntenla, chicos, eventualmente las construcciones que sean más votadas, bueno, las ideas que sean más votadas en los comentarios son las que irán saliendo en el canal. Recuérdenlo, chicos, así es, y leo todos sus comentarios. Para todos aquellos que creen que no leo sus comentarios, pues ja, que creen que sí los leo, ja, ja, todos ahora se sienten observados. Eso sí es tenebroso. Tenebroso, tan tenebroso como esta construcción. En fin, chicos, espero que el video les haya gustado, que la construcción les haya gustado y nos vemos en una próxima construcción tenebrosa de los Sims 4. Cuídense mucho, los quiero mucho. Adiós.